investigan a Petro por desacato al no hacer nombramientos en CREC. El Tribunal Administrativo podría imponer fuerte sanción al primer mandatario por esta irregularidad. Un incidente por desacato abrió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en contra del presidente Gustavo Petro, advirtiendo que el primer mandatario se ha mostrado renuente a nombrar a los miembros faltantes de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREP. Luego de 2 años de gobierno, aún no se ha hecho nombramientos en propiedad de los expertos que requiere la entidad en la comisión asesora. Como se ha conocido, la determinación judicial advierte que abrir incidente de desacato a orden judicial contra el doctor Gustavo Francisco Petro Urrego, en calidad de presidente de la República de Colombia, por desacato al fallo del 25 de enero de 2024, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En ese sentido, se explica que hubo avances en el proceso. No se logró materializar el nombramiento de los comisionados de la CREC según lo ordenado por el tribunal. El gobierno de Gustavo Petro realizó gestiones para nombrar a los expertos. Sin embargo, no se adjudicaron los actos administrativos que acreditan el nombramiento en propiedad de los 6 expertos. A pesar de los múltiples llamados del tribunal y otras entidades para que Petro nombre a los miembros faltantes de la comisión, el presidente ha sido renuente a hacerlo. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha dado un plazo de 2 días al mandatario para que rinda un informe sobre el cumplimiento de la orden judicial. En caso de no hacerlo, la Corte podría imponer sanciones por desacato.